Mierda, tipo, mira, se nos acabó el dinero. Tenemos que volver a seguir bebiendo. Vamos a ver qué hacemos. Wow. Yo tengo una maldita sed, dame una fría ahora. Mierda, sí, pero. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo ves? Hay que buscar los cuatro de la tarde. Hay que buscar. Sí. Vamos a buscar la forma que sea. Pero mira que el tiempo siempre está parado. Vamos a ubicarlo a ver dónde podemos hacer algo. Vamos a virarlo. A ver si nos vamos. Vamos a hacerlo. ¿Cuándo nos vamos a tirar? ¿Qué lo que? Dime, de José Lino, no sé, que se mueve una vainita por ahí, que eso está. Tranquilo, no hay nada, tranquilo. Tome ese teléfono, Toma. Yo tomo como quiera, agarra, y eso es para que cuando te digo, cuando José Linda quebre, que es una vainita como es, y eso es para que, tú sabes, oye, por ahí hay un par de cuero, un par de vainita, eso es para matar y toda la vaina. Sí, dime, ¿cómo te gustó el negocio? Está bien el negocio. Pero, ¿sabes? Entonces, estamos por aquí, cualquier vaina tú me llamas, tú tienes mi teléfono. Ahora yo voy a llegar al caserío a ver qué es lo que es para allá. Entonces, ¿nos juntamos en José Linda? Vamos.
¡Habla! ¡Habla! ¡Levántate! ¡No sé nada de eso! ¡Es el mío! ¡Habla! ¡Son los míos! ¡Fuiste tú que mataste a... Yo no maté a nadie! ¡Fuiste tú que mataste a Javier! ¡No! ¡Mira esa mierda que tú estás comprando! ¡Son los míos! ¡Son los míos! ¿De quién es eso? ¡Son los míos! ¡Toma, agárrese ahí! ¡Fuiste tú que lo mataste! ¡Habla! ¡Yo no sé! ¡Toma! 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 ¡Para que no siga fresqueando! No. Él fue el que lo mató. No fui yo. ¿Tú sabes quién fue? No, yo no tampoco sé. ¡Mierda! Parece que no fue él. Vámonos. Yo encontré al culpable que mató a ese muchacho. A ese grupo de delincuentes que hay por aquí. ¿Qué es esa mierda? Tengo un panita que me la tira para adelante. ¿Y quién es él? Un muchacho que está arriba, tú sabes, el gordo. Ah, el que estaba allí en la cafetería. Ya, ese mismo. Te lo vamos a ver, toma, a ver con él. Ya, lo que ey, pero la delincuencia no se va a acabar en este pueblo, loco. ¿Qué pasó, loco? Hoy mataron a Javier allá. Javier Hanle, ¿tú no lo conoces? El carajito, el que pasaba el peliceo, el morenito de para acá. ¿Y qué fue que pasó, bro? No sé, porque él dije que estaba celebrando con unos amigos ahí. ¿Te escuchas hablar? Relajando, pues el tipo está buscando a Dios. Francis, pero él, ¿tú lo conoces a él? El vecino. Bueno, dije que lo mataron. Y dije que ayer dieron uno ahí, tú lo agarraron, la policía, pero ¿qué va? No le quitaron nada, que lo investigaron, tenían una droguita en los bolsillos, se la quitaron. No, mira, oye, por favor, más el tiempo está raro, como que aquí la policía no se puede tirar a más gente, no, hay un chivato, Eso yo lo que digo. Lo agarraron, lo investigaron. Mire, tienen que cuidarse de este tipo. Yo mira, ayer tarde, mira. ¿Tú me man? Sí. Porque le da un motor. Fue un hijo con un machete vaciado a picotear. A picotear, allá padre. Arriba. El drogado, el fumado. De la, ese no es hijo de la mujer que tiene, hijo de la primera mujer, de la hija del man, Oígase. A picar su padre. A matar su padre. Son fumados. Un machete vaciado a dos euros. Para matar el padre. Porque no le da. No hay hombre ahí que los agarra. A matar. Matarlo. A matarlo. Yo uno así le meto un carcelazo que no sale. Lo del negocio, lo que dice. ¿Y qué fue que quedamos anoche? ¿Qué fue? No, yo me voy a dar 250 pesos nada más. 250, tú estás loco. Pero, ¿eh? Pero eso lo acaba de ver, pues. Yo te voy a saber, está bien, está todo. Oye, tú comiste tranquilo, yo sé que es el negocio, usted lo que yo quiera es. Oye, nosotros hablamos. Está tranquilo ahí. Pero oye, medio, pero fresco. Oye, agárrate ahí, dale tranquilo, oye, yo sé que es el negocio. Oye, dale la vuelta. Está tranquilo el negocio, entonces está cogido. Ey, no te me muevas. Faltó morillo este. Todo negocio. Oh, si quiere negociamos, pero. Sí, me voy. Dile a tu jefe que sea un negocio cuando quiera. Perro, usted me la debe, nada más se escapa por el jefe. Sí, está bien. Ay, yo no veo. Cuando tú quieras, ya vemos. Ya vemos. Está bien, está bien. Está todo. Palomo. El funeral para ti temprano hoy. No, porque como le digo, tú quieres tan como que usted. Ah, que uno, no le puede coger cotorra. El negocio va bien. Jefe. Ya no puedo coger cotorro esos palomos, uno tiene que ser rápido, papá. Ya, de mañana pasa, yo voy a su bajita, que aquí en Bacalá. Pero ya, ese me lo criego yo, papá, porque... Vamos. Aquí está Morena, que vamos. Resuelve, no sé cómo no dispara balazos. Yo me lo criego yo, ¿cómo sé? Yo quiero avena. Tranqui.
una vaina bacana, usted sabe que tiene que caminar de rápido. Jefe, hablamos mañana. Yo le doy la pajita y yo se lo hago mañana para que resuelva con la vida de la gente. No me haga bulto, tú paquete conmigo no. No me hagas para atrás, que el de los cuartos soy yo. No me haga bulto, tú paquete conmigo no. No me hagas para atrás, que el de los cuartos soy yo. No me haga bulto, tú paquete conmigo no. No me hagas para atrás, que el de los cuartos soy yo. No me haga bulto, tú paquete conmigo no. No me hagas para atrás, que el de los cuartos soy yo. Que el de los cuartos soy yo, que el que está bueno soy yo. Saludos, buenas noches, les habla Anderson Medina reportando desde el municipio de Jarabacoa, provincia de Bauruco, para Telesistema Canal 11. Estamos situados en el sur de la República Dominicana. Bueno, continuamos aquí con la señorita Claris Dotel. Una pregunta le hago, ¿cuáles son los problemas más grandes que está afectando el municipio de Jarabacoa? La delincuencia, el agua, la luz, calles, y por eso estamos como estamos, porque todo... las personas más importantes que lo hagan y no lo hagan. ¿Cuáles son los problemas que más afectan a esta comunidad? Bueno, aquí hay muchos problemas. Aquí no hay agua, no hay luz, las calles. Mayormente aquí el problema más básico que hay es sobre la luz y el agua. Y también la delincuencia, pero ahora mismo estamos muriendo. El 20 de septiembre en el municipio de Villa Jaragua estaban dado el diablo con las huergas, donde las autoridades, el síndico de dicho pueblo, no llegaron a ningún acuerdo. Pregunta a los personajes del municipio de Jaragua los problemas que están afectando a esa comunidad. Es el asfaltado de sus calles, la luz, el agua y también la delincuencia. Para Telenoticias reportó Anderson Medina. ¿Cómo se sienta a mirar a la noticia? Pero lo que se ve solamente es delincuencia conducida. Allá, Fernanda. Oye, manito, ¿qué es lo que con la vaina de esta mañana? ¿Qué es lo que dime? ¿Qué te hiciste con eso? Dime, ¿qué es lo que con la vaina? Sabes, tuve problemas, estuve por ahí, por la calle, con la merma, atacaron los policías, ¿Cómo que te atracaron los policías? ¿Tú vienes con eso a mí? No, tú sabes, me atracaron. Oye, Palomo, yo quiero lo mío, no vengan con esa cotorra. Me atracaron, tú sabes, yo lo que. Oye, papá, y ese bulto, a ti no te han atracado. A mí me atracaron, me atracaron. Me atracaron, cotorra ahí. Me atracaron. Oye, que lo que, tú búscame lo mío a la buena o a la mala. No, tú vas a hacer nada. ¿Cómo que no vas a hacer nada? Tú vas a hacer nada. Dale un plomazo. No, que te lo busque la puta de tu madre ahí. Oye, loco, ¿cómo que mi maldita madre? ¿Usted está loco hoy? ¿Qué tú vas a hacer?